Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Pariboleando con vos. Y con vos disfrutamos de una tarde maravillosa, rodeados de naturaleza. Esa ardillita que ustedes veían ahí es parte de nuestro entorno en Telemedellín, Canal Parque. Alvin, nos dicen que tiene nombre. Pues yo todavía no lo conocía, pero realmente es uno de esos seres que convive con nosotros aquí. Esa naturaleza que nosotros destacamos, que ustedes pueden venir a conocer directamente en nuestro Canal Parque. Cuando quieran visitarnos, conocer cómo hacemos televisión o simplemente disfrutar de uno de esos espacios ecológicos de la ciudad. Estamos ubicados en el sector de Villa Carlota, en la carrera 43F número 1860. Desde aquí estamos haciendo en directo Pariboleando con vos este consultorio donde todos los días cambiamos de tema. A veces tenemos temas de salud, salud mental, jurídicos, de variedades y temas de ciudad. Hoy vamos con un tema de salud, pero más adelantico se los va a contar esta maravillosa chica que tenemos a nuestro lado, Natalia Roldán, con un abrazo muy fuerte. Qué rico parihuelear con vos. Gracias, Andrés Felipe. Un abrazo para todos ustedes, parihueleando con vos. Y siguen preguntando, ¿qué es parihuelear? Parihuelear es conversar, es echar carreta, como dicen por ahí, echar carreta de la buena. Y hoy, como Andrés Felipe lo decía, vamos a hablar del tema de salud, vamos a hablar de la hepatitis A, B, C, D y E. Tenemos todas esas clases de hepatitis, entonces vamos a ver cómo prevenirla, qué es obviamente, cuáles son los síntomas, qué podemos hacer para estar saludables. Todo ese tema lo vamos a desarrollar aquí, pero con vos. Vos podés llamar a nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033. Y André Felipe, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Pues Natalia, sí, vámonos de una vez porque creo que se van a romper las líneas telefónicas con todas esas llamadas. Entonces, de una vez presentémoslo para que tengan la oportunidad de preguntar. Recuerden, de antemano, es un consultorio, pero les hacemos el llamado. Lo que les diga nuestro médico, nuestro especialista, no es para que ustedes lo tomen como una consulta definitiva. Ustedes deben hacer esa consulta médica mediante su servicio de salud. Ese es un llamado a la corresponsabilidad y al autocuidado. Entonces, nuestro invitado es Francisco Díaz. Él es médico especialista en microbiología con doctorado en enfermedades virales. Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Doctor Díaz, muy buenas tardes y bienvenido a Pariboleando con vos. Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces hay que arrancar. Natalia, la frase que más nos gusta, de coquito. Sí, señor. Vamos a definir entonces qué es la hepatitis. Muy bien. Entonces, la hepatitis es la inflamación del hígado. Ese es el significado de la palabra hepatitis. La inflamación del hígado que se puede producir por diversas causas, casi siempre de tipo infeccioso. O sea, normalmente la hepatitis es una enfermedad transmisible de persona a persona y generalmente causada por virus. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos saber si una persona tiene hepatitis? Muy buena pregunta. Las hepatitis todas tienen lo que llamamos un cuadro clínico, o sea, unos síntomas similares. Lo primero es malestar general, pérdida del apetito, náuseas, frecuentemente vómito. Y posteriormente aparece el signo más característico, que es el color amarillo en la piel, en los ojos, en la boca, que nosotros los médicos llamamos ictericia, pero que llamémosla simplemente amarillez de la piel y de las mucosas. Junto con esta puede haber cambios también en el color de la orina y en el color de la materia fecal. La orina se pone más oscura, va tomando un color, digamos que amarillo, requemado, tirando ya como hacia el negro, como una gaseosa tipo Coca-Cola, por decir algo. Y en cambio, la materia fecal va perdiendo el color, se va volviendo grisosa o hasta blanca. Esos son básicamente los signos y síntomas más comunes. Otro signo importante puede ser el dolor en el hígado, que normalmente se manifiesta pues por una sensibilidad aquí en el lado derecho. Marquémoslo muy bien, exactamente. ¿Cuál sería el puntico y qué se siente? Aquí debajo de la costilla del lado derecho se siente un dolor. Si uno oprime ahí en el paciente con hepatitis, se va a sentir una sensibilidad, una molestia el paciente.
Bueno, doctor, le vamos a recordar antes la línea telefónica 268-6033. Ya saben que este espacio no es para nosotros, sino para ustedes, para que le puedan preguntar. Antes de definir cada una de ellas, la hepatitis A, B y la diferencia que hay, ¿por qué no nos cuenta? ¿Habría la posibilidad de que seamos asintomáticos así estemos padeciendo hepatitis? Sí. La inflamación del hígado, cuando no es muy severa, puede pasar completamente desapercibida, sin síntomas. Uno puede tener el virus de la hepatitis A o de la hepatitis B y no darse cuenta de ello. Es más, la mayoría de los casos son asintomáticos. Muy bien. ¿Y por qué antes de empezar a clasificar A, B, C, D y E, por qué se le dieron esas letras? ¿Qué tiene, o fue por el orden? Bueno, la razón es histórica. La hepatitis se conoce desde hace mucho tiempo, muchos siglos. Las referencias más antiguas son de la época de los griegos, de cuando estaba el Hipócrates, el padre de la medicina, ya hablaba de la hepatitis con otro nombre, pero ya se conocía la enfermedad. Solo a mediados del siglo pasado se fue haciendo evidente que no todas las hepatitis eran iguales, no en las manifestaciones, sino en la forma como se contagiaban y en las consecuencias a largo plazo. Entonces hubo necesidad de partir la hepatitis en dos, la hepatitis infecciosa, la hepatitis del suero, que posteriormente se llamaron hepatitis A y B, porque luego vino la hepatitis C, que es parecida a la B en ciertos aspectos, y se fueron descubriendo otros dos virus más, el virus de la hepatitis D y el de la hepatitis C. Entonces simplemente es una forma de irlos denominando a medida que van apareciendo. No, la letra no tiene adentro de sí ninguna otra o significado, excepto tal vez en cuanto a la frecuencia. En general, mientras más ligero está más inicial es la letra, es más frecuente. Entonces, la más frecuente es la hepatitis A, luego la B, luego la C, en ese orden aproximadamente. Y usted acaba de hablar de consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de la hepatitis? Bueno, entonces ya ahí sí tenemos que empezar a diferenciar hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, etcétera, porque las consecuencias son diferentes. Entonces, ¿qué tal le parece si arrancamos? Empezaremos con la hepatitis A y la E. Sí, ¿o correcto. Debe ser individual? No, está bien la agrupación. ¿Y que por qué usted se hace? Agrupa? Exactamente, porque se agrupa también. La hepatitis A y la hepatitis C son lo que llamamos las hepatitis de transmisión entérica. ¿Qué quiere decir eso? Que la infección se adquiere por la boca, al alimentarse, al beber aguas o alimentos contaminados con materia fecal. La cosa es así, de ese tamaño. O sea, es obviamente una enfermedad, son infecciones mucho más frecuentes en sitios donde el saneamiento ambiental no es muy bueno, o sea, donde las aguas de consumo no son tratadas, donde hay contaminación del suministro de agua con agua de alcantarilla, o donde la manipulación de los alimentos se hace sin las debidas precauciones. Entonces, esas dos son hepatitis entéricas que en cierto sentido son más benignas porque no tienen consecuencias a largo plazo. Entonces, aquí en Medellín, por ejemplo, tenemos un muy buen alcantarillado y estamos tranquilos, pero si salimos a una finca, a una vereda, ¿cuáles serían las recomendaciones para no tener entonces estas hepatitis por transmisión entérica? Sí, buena anotación, Natalia. En Medellín tenemos la fortuna de tener excelentes servicios públicos. Sin embargo, eso no quiere decir que no existe la enfermedad, porque eventualmente personas que vienen de otras partes del país o de otros países incluso pueden traernos estos virus y puede contagiarnos perfectamente, especialmente mediante la manipulación de los alimentos. Si no están apropiadamente manipulados, por ejemplo, personas que consumen comida en la calle tienen un riesgo mayor, obviamente, porque las condiciones higiénicas no es lo mismo pues, en una venta ambulante que en un restaurante donde hay servicios públicos, donde los empleados se pueden lavar las manos frecuentemente, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto, la hepatitis A y la hepatitis E son más de zonas donde no hay acueductos tratados, donde no hay alcantarillados apropiados, pero ocasionalmente también la vemos acá en Medellín. Pero entonces, volvamos a la pregunta, si nos vamos para una vereda donde no hay alcantarillado, ¿qué debemos hacer? ¿Estar hirviendo el agua y qué otras recomendaciones? Exactamente, la idea sería no consumir agua de la llave en municipios o en veredas o en sitios donde no sabemos si el agua es de buena calidad. Ante la duda, mejor no consumirla. ¿Qué podemos hacer? Consumir agua de embotellada, agua pues de estas de comerciales que vienen en botellita plástica, o tomar el agua de la llave y hervirla.
hervirla durante 10 minutos, de manera que cualquier virus que se encuentre ahí o otros microorganismos, porque no solamente, con el agua no solamente se transmiten los virus de la hepatitis, o sea, hay muchas enfermedades intestinales y demás que se pueden transmitir ahí, pues hervirla para eliminar todos los microorganismos y evitar que nos contagiemos. Bueno, doctor, y les vamos a reiterar a los televidentes la línea telefónica 268-6033 para que se animen a contarnos un poquito si de pronto han tenido algunas experiencias, si han sabido cómo ha sido tratarlo o si tienen inquietudes médicas realmente, pues para que les den algunas recomendaciones, pues aquí lo va a hacer nuestro doctor. Doctor Díaz, vamos entonces a parar. ¿Habría algo que mencionar de estas, de la A y la E, o ya podemos terminar con este grupo? Para que paremos entonces con la B, C y D. Por el momento podemos parar con A y la E y pasar a los otros grupos. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo diferenciador y por qué? Porque usted ahorita nos decía que era el orden de aparición lo que definía la letra, ¿cierto? Pero no sé si le genera la curiosidad el cómo está agrupado B, C y D, y no por decir algo que estuvieran A y B y luego C, D y E, ¿cierto? Entonces, el principal factor que las agrupa, la A y la E por un lado y la B, C y D por el otro, es la forma como se transmite la enfermedad. La A y la E ya definimos cómo se transmite por vía oral a partir de contaminación fecal. La B, C y D se contagian básicamente de tres maneras: por contacto sexual, por contacto con sangre de mala calidad, digamos, y de la madre al niño durante el parto. Básicamente esas son las tres formas de transmisión de la hepatitis B, C y D, con pequeñas diferencias en cuanto a la cuál de esas tres es más frecuente para cada letra, ¿no? Pero en general las tres comparten esas rutas de transmisión. Bueno, estamos hablando de la hepatitis B, C y D. Vamos a continuar hablando después de este corte de mensajes institucionales. Yo sé que está haciendo mucho frío, pero aquí los estamos esperando en Pariboleando con Vos, 268-6033. Ya volvemos. Y seguimos Pariboleando con Vos. Hoy estamos hablando sobre la hepatitis y antes de continuar con este tema, pues les vamos a recordar la línea telefónica. Natalia, parece que si están muy tímidos nuestros televidentes de hoy, la línea es 268-6033. Aprovechen que no todos los días tienen un especialista como el de hoy para poderle preguntar sobre este tema. Le recordamos el nombre: Francisco Díaz. Él es médico especialista en microbiología. Y hace unos minutos, antes de ir a ese corte de mensajes institucionales, Natalia, yo siempre insisto con Coquito, sobre todo hoy, que nos fuimos con todas las letras. Estuvimos definiendo cómo se agrupaban en hepatitis A y E. Y luego agrupamos la B, C y D. Y quedamos con temas pendientes porque el doctor nos alcanzó a decir, recordáis que primero nos dijo que la B, C y D se podían transmitir de tres maneras. Entonces vamos con la primera. ¿Cuál fue la que nos... Sí, la transmisión por contacto sexual. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Muy bien, entonces la transmisión sexual de las hepatitis B, C y D se hace igual que la prevención de cualquier enfermedad de transmisión por vía sexual, o sea, utilizando el condón, así de sencillo. Obviamente también otra forma, pues, de reducir riesgos es evitando la promiscuidad. Mientras más compañeros sexuales tengamos, el riesgo va a ser mayor. Pero la medida fundamental es el uso del condón. Muy bien. Doctor, tenemos otras dos especificaciones, otras dos maneras de transmisión con la hepatitis, pero tuvimos una llamada de una de nuestras televidentes que no va a pasar al aire, pero nos deja esta pregunta para usted. Ella en este momento tiene algunas manchas cerca a la ingle, en la piel. ¿Esto podría ser síntoma de hepatitis, cualquiera de ellas? No, definitivamente ese no es un síntoma de hepatitis. Perfecto. Y ya después, entonces teníamos transmisión sexual, luego habíamos hablado también de contacto con sangre infectada. ¿Cuál sería entonces, mediante la sangre, cómo se puede infectar uno de hepatitis B, doctor? Se puede infectar con BCOD, la sangre... BCOD, sí, cualquiera de las BCOD. Tres. Cualquiera de esas tres variantes se puede adquirir por la vía sanguínea. En el pasado era muy común por transfusión sanguínea. Hoy en día nuestros bancos de sangre son muy seguros, tienen
un control de calidad de la sangre de muy alto rigor, y la posibilidad de adquirir una hepatitis en una transfusión es muy baja. No, no es cero, porque durante los primeros días de la infección todavía las pruebas que se hacen para evitar la, el uso de sangre contaminada, en los primeros días todavía no son suficientemente sensibles. Pero solamente eso deja pues un margen mínimo de error con lo de la sangre, o sea que hoy en día pues, por transfusión es muy poco probable. Pero hay otras formas en las que puede haber intercambio de sangre entre dos personas. Por ejemplo, si dos personas intercambian cuchillas de afeitar o máquinas de afeitar, digamos el padre con los hijos o con las hijas utilizan la misma máquina de afeitar o el mismo cepillo de dientes, ocasionalmente en el cepillarse el diente, personas que tienen enfermedades de los encías pueden tener algo de sangre, podría ser también una cosa de estas. O en accidentes, una persona se accidentó, se cortó, en un accidente automovilístico, un accidente casero, y otra persona que tenga un problema, digamos, en la piel, toca esa sangre, puede ser una forma también de transmisión. Cualquier cosa que implique paso de sangre de una persona a otra tiene cierto riesgo de que por ahí introduzcan estos virus de la hepatitis B, C y D. Natalia, y todavía entonces nos queda pendiente esa tercera manera de transmisión que nos estaba diciendo ahorita el doctor Díaz, que sería de madre a hijo. Eso es lo que tenemos pendiente. Pero qué tal si nos vamos primero con una llamada telefónica de esos televidentes que nos acompañan en Pariboleando con Vos. Lucía Tobón, desde Francisco Antonio Sea, muy buenas tardes, Pariboleando con Vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y usted cómo está, doña Lucía? Deliciosamente bien y mejorando. Ah, eso está muy bien. Nosotros también mejorando, aquí pasando rico. ¡Qué delicia! Tomando. ¿Usted qué está tomando? Me encanta mucho, los felicito. Son unos profesionales y los profesionales médicos y de todo que llevan allá, estupendos. Mil felicitaciones. Doña Lucía, muchas gracias por ese cariño y por compartirnoslo aquí en este programa. Pero venga, yo estoy antojado de cafecito. ¿Usted me va a acompañar con café? Ay, qué delicia, invítame. Ah, pero es que cuando quiera. Usted no es sino que diga y aquí estas puertas de Marigoleando están. Pero es que puedo decir el programa que voy allá. Claro, cuente. Somos uno solo. Bueno, vea, entonces le voy a dejar la tarea. Cuando venga a la viejoteca, se anuncia porque nosotros la queremos conocer y la invitamos a cafecito. Ay, pero estupendo, qué delicia. Trato, pues. Ahí quedamos listos, doña Lucía. Listo. Ahora sí, me voy a tomar el cafecito porque ya Natalia y nuestro invitado están tomando, para que me perdone que mientras le responde yo me voy a parar a servirlo. Pero ¿cuál es la inquietud? ¿Puedo hacer la pregunta ya? Claro, de una vez. ¿Qué quiere? Ah, listo. ¿Qué quiere saber? Sí, señora. Vea, lo que pasa es, doctor, buenas tardes. Quiero saber que yo trabajé 25 años en un consultorio odontológico. Resulta que por X o Y motivo, a mí me hicieron un examen de sangre y me dijeron que yo tenía, que estaba contaminada y tenía hepatitis por el mercurio, porque en ese entonces se arreglaban la amalgama con el mercurio. Eso se mezclaba y se hacía manualmente. Entonces, allá me dijeron de que yo estaba contaminada. Hace 20 años que dejé ese oficio y entonces ya estoy en mi casa y todo, pero entonces, ¿hasta cuándo? Porque lo primero que me dijeron es que yo no podía donar sangre. Entonces, ¿hasta cuándo? Si hace 20 años que yo no tengo ningún contacto con ese mercurio, hasta si todavía estoy contaminada, si eso es para toda la vida, o qué, o cómo. O cómo es la procedencia, porque pues ya por mi edad pues ya no dono sangre, pero nunca he tenido ningún problema ni nada, pero sí quisiera saber su concepto y le agradezco mucho, doctor. Doña Lucía, espérame un minutico, ¿con esta información es suficiente o necesitamos más contexto? Sí, suficiente información. ¿Listo, para doña Lucía? Darle la respuesta que yo le puedo dar. Un abrazo. Es bueno aclarar que al principio dijimos que la hepatitis es una enfermedad que casi siempre es infecciosa. Ocasionalmente puede haber otras formas de hepatitis no infecciosas sino tóxicas. La más común es la del alcohol, la gente que consume mucho licor. Pero puede haber también hepatitis tóxicas por metales pesados como el mercurio que usted dice. Ese tipo de hepatitis yo no lo conozco muy bien, mi especialidad son los virus, entonces no le puedo dar toda la información. Pero si usted dejó de practicar el trabajo en odontología, hace 20 años, con seguridad que lo que queda de mercurio en su cuerpo probablemente sea muy poco. Yo no creo que haya en este momento ninguna
contraindicación para que usted done sangre. De todas maneras, cuando usted vaya a donar sangre, pues esa va a ser examinada para asegurar su aptitud para ser aplicada a otro, a un paciente. O sea que por lo que atañe con lo de la donación no hay ningún problema. Ya consecuencias que usted pueda tener por haberse intoxicado con mercurio en el pasado, eso tendría que consultar a un médico toxicólogo. Yo no le podría aclarar esa parte. Doctor, y hablando de, pues, uniendo esta pregunta, a mí me quedaba la duda cuando uno dona sangre, porque hay mucha gente que le da mucho miedo donar y otras veces les da miedo también recibir sangre de otra gente que no conoce. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Es seguro? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Cómo es la situación? Bueno, primer punto importante, la donación de sangre no implica ningún riesgo de transmisión de ninguna enfermedad. A usted le sacan la sangre con un equipo que es desechable, que no se va a usar ni se ha usado anteriormente. Entonces, eso no tiene ningún problema de tipo infeccioso, ¿sí? Es perfectamente segura, solamente si en el banco de sangre le encuentra que usted tiene alguna enfermedad general, probablemente lo van a rechazar, le van a decir que no le pueden recibir la sangre en este momento, ¿cierto? O sea que a uno lo contactan, cuando uno dona sangre, a uno lo contactan y le dicen, usted tiene la sangre contaminada, sí, de esto. O sea, inicialmente, cuando usted va al banco de sangre a donar sangre, le hacen unas preguntas sobre enfermedades que ha tenido anteriormente, sobre algún tipo de prácticas que podría ser de riesgo, por ejemplo, consumo de drogas ilícitas, sobre promiscuidad sexual, cosas de este tipo. Y en ese caso probablemente algunas personas van a ser excluidas por el simple interrogatorio. Ya después, si pasa ese interrogatorio, que es lo que ocurre generalmente, le toman su sangre y esa sangre es examinada antes de aplicarla a alguna persona. La sangre va a la nevera mientras le hacen las pruebas de laboratorio para ver que la cantidad de hemoglobina sea la adecuada, para ver que no tenga virus de las hepatitis o virus del VIH, SIDA. Todo este tipo de cosas se examinan antes de usar la sangre. Cuando se certifica que la sangre es apta para ser aplicada, ya se aplica. No hay problema de que te apliquen la sangre de una persona desconocida, porque hoy en día, como les decía al principio, el suministro de sangre, en particular pues en las clínicas y hospitales de Medellín y del área metropolitana, es muy segura. Natalia, pero usted sabe que es una inquietud muy grande y obviamente pues que es derivada de lo que nos preguntaba doña Lucía, y es que aunque ahorita vamos a definir pues cuál es el procedimiento a seguir para tratar cada una de las hepatitis, por lo menos saber cuánto tiempo permanece esta enfermedad en nuestro organismo. O sea, pues es que nos estaba hablando de 20 años. Eso quiere decir que uno sí puede estar en tratamiento durante mucho, mucho tiempo dependiendo de cada caso de hepatitis. Sí, tal vez nos faltó decir que en las hepatitis A y E, las hepatitis entéricas, tienen una duración aproximadamente, la enfermedad tiene un periodo de alrededor de un mes. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero es aproximadamente el tiempo que la persona está incapacitada para asistir al trabajo, para ir al colegio si es un niño, un mes. Un poco más, un poco menos. No es exactamente lo mismo en todas las personas. Las hepatitis del otro grupo, B, C y D, son de curso más prolongado. Los síntomas son los mismos, pero se prolongan por más tiempo. Y ahí viene la otra diferencia importante. Estas tres hepatitis, B, C y D, el virus puede persistir indefinidamente en la sangre del individuo. Entonces, pueden cursar lo que llamamos a hepatitis crónica. Hepatitis crónica, que es un tema que tenemos que tratar. Sugiero que después de que terminemos de evacuar la transmisión de la madre al niño, que es un tema importante. Sí, señor, eso lo tenemos pendiente, de la madre al niño, que ya habíamos hecho la promesa, que enseguida lo va a preguntar Natalia, pero yo quiero retomar algo que nos acaba de decir, pues también de esas cosas básicas que necesitamos saber, retomando otra vez de la A y la E. Más o menos sería un mes que dura una persona enferma, pero ¿el tratamiento es con qué? ¿Es con medicamento, con cuidados o cómo son esos tratamientos? Desafortunadamente para las hepatitis A y hepatitis E no existe ningún medicamento, digamos, que combata la infección. Sin embargo, el organismo es suficientemente competente para eliminar esos dos virus en el lapso de tiempo que ya mencioné, entonces no requieren tratamiento con fármacos, con drogas. Lo que sí requieren es reposo. Una persona con estas enfermedades no debe estar ni trabajando, especialmente si el trabajo es de tipo físico, pues que implique movilizarse mucho.
no debe estar tampoco asistiendo al trabajo y a la escuela para evitar contagiar a los compañeros de trabajo de, o de estudio. Básicamente el tratamiento es el reposo. Ocasionalmente se hacen recomendaciones, por ejemplo, alimenticias, evitar, por ejemplo, los alimentos muy grasosos porque se toleran menos bien los alimentos grasosos que los alimentos tipo, por ejemplo, o carbohidratos, como puede ser la parva, esto se tolera mejor. Pero fuera de eso, pues, no hay ningún otro tratamiento, pues, digamos, de drogas que haya que dar para la hepatitis A y B. Estamos parihueleando con vos, estamos conversando con vos. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033. Estamos hablando de la hepatitis A, B, C, D y E. Y los estamos esperando aquí en el set de Parihueleando con vos, pero ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Seguimos parihueleando con vos. Hoy estamos hablando sobre la hepatitis y recuerden que tienen la línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, así como lo hace Carlos Lozano desde la ladera, zona centro oriental de Medellín. Don Carlos, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, mío. Los felicito, un excelente programa. Muchas gracias. Los veo todas las tardes. Qué bueno, cuéntenos. Pues, cuando me queda tiempo libre. Ah, bueno, nos dice que nos está llamando de su celular, entonces ahí nos disculpa, no es que estemos de afán, sino por usted, que estábamos como que lo queríamos recibir rápido. ¿Cómo está, don Carlos? Cuéntenos cuál es su inquietud. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Sí, yo trabajo energía, y yo quería preguntarle al doctor, ¿qué desgaste físico, si tiene desgaste físico la hepatitis, puede causar un desgaste físico, doctor? Don Carlos, muchas gracias por su llamada. Ojalá le podamos resolver aquí su inquietud. Y gracias por parihuelear con nosotros. Bueno, entonces aquí tenemos que diferenciar entre lo que es la hepatitis aguda, que es aquella que se resuelve en cuestión de 1 o 2 meses, y la hepatitis crónica, que es la que persiste por muchos meses o muchos años. En la hepatitis aguda no podemos hablar de desgaste. Hay una enfermedad que altera, pues, la función del hígado durante ese periodo de tiempo de pocos meses que acabo de mencionar, pero no hablamos de desgaste. Si usted quiere saber cómo desgaste a largo plazo de la función del hígado, tenemos que hablar de las hepatitis crónicas, que son precisamente las últimas que venimos tratando, la hepatitis B, C y D. No en todos los individuos que se infectan con estos tres virus, pero sí en un porcentaje de ellos, el virus persiste a largo plazo en el organismo y va deteriorando, o como usted dice, va desgastando el hígado, y este puede irse degenerando hacia una enfermedad que se llama la cirrosis del hígado. El desgaste del hígado, en términos médicos, sería la cirrosis. El hígado va perdiendo sus células encargadas de muchas funciones del organismo, va perdiendo tamaño, y llega un momento en que ya no funciona y tenemos un problema grave, que es la falla hepática, que no es, pues, intratable. Todavía existe un recurso dramático que es el trasplante, pero ya, pues, es una medida muy, muy compleja, es una enfermedad bastante compleja, la cirrosis. Entonces, ese sería el desgaste a consecuencia de la hepatitis, el desgaste del hígado, que solo se da en los casos crónicos de la hepatitis B, C y D. Pero entonces, si tenemos cirrosis, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Antes de eso, perdóneme, Natalia, de todas maneras, la cirrosis no siempre es por los virus de la hepatitis. Hay otro tipo de cirrosis que es la más común en Colombia, que es por el consumo crónico y frecuente de alcohol. El consumo de licor, las personas que consumen todos los días o varias veces por semana y en grandes cantidades, también hay un desgaste del hígado que va a llevar a la cirrosis, muy parecida a la cirrosis alcohólica por el licor, a la cirrosis por los virus de la hepatitis. Básicamente se manifiestan igual y se tratan igual. Pero entonces, si tenemos cirrosis, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Nos podemos cuidar con la alimentación? Bueno, cuando no está muy avanzada, lo primero que hay que hacer es eliminar
el agente que está causando la hepatitis crónica. Si es un virus, va a ser con medicamentos contra ese virus, y si es de tipo tóxico, como la hepatitis por alcohol, por consumo de alcohol, obviamente el tratamiento es suprimir del todo el uso del alcohol. Es así de sencillo. ¿Sí? Ese es el tratamiento en las etapas tempranas, en las primeras etapas de la cirrosis, cuando todavía hay una buena parte del hígado funcional y que puede cumplir sus funciones. Cuando ya el desgaste del hígado o la cirrosis del hígado es muy avanzada, el único recurso que queda prácticamente es el trasplante de hígado, que aquí en Medellín pues tenemos la ventaja que tenemos varios grupos de profesionales, de hepatólogos que tienen este servicio. De todas maneras, es una situación extrema en la que idealmente no se debe llegar. Le recordamos la línea telefónica 268-6033, porque este programa es para ustedes, para que resuelvan todas sus inquietudes. Pero también les reiteramos ese llamado que les hacemos todos los días, para que, aunque estén parihueleando, sean muy juiciosos. Mucho cuidado, que aquí les decimos alguna orientación de nuestros especialistas, pero eso no implica que ustedes puedan saltarse el conducto regular, que es la asistencia médica. Ustedes deben consultar al médico de su sistema de salud. Doctor, y Natalia, pues es que ahorita ya nos entramos en otro terreno hablando de la cirrosis, y yo creo que sería oportuno, no sé, usted nos dirá, usted también nos va aquí como orientando un poquito, porque cuando hablamos de hepatitis, cuando evolucionan, pues nosotros habíamos encontrado alguna información que podría evolucionar a fibrosis, cirrosis y hasta cáncer. ¿Es el momento o todavía podemos desarrollar algo? Podemos hacerlo de una vez para hacer puente con la pregunta anterior. Entonces, digamos que la fibrosis es una etapa temprana, inicial de la cirrosis. La cirrosis propiamente es la fibrosis avanzada, porque es que un hígado con cirrosis es básicamente un hígado que las células del hígado se han ido reemplazando por fibras como de colágeno que no son funcionales. Es que se endurece, es como se que endurece. Para que los televidentes lo puedan entender más. Hay un objeto que nos puede ilustrar muy bien. Un hígado cirrótico es como un estropajo, haga de cuenta así, como una especie de fibras duras, difíciles de separar y que no funcionan, no cumplen las funciones del hígado. Entonces, ese sería fibrosis, cirrosis, ya la fibrosis más avanzada, y el último le dijo fue cáncer. Sí, el cáncer de hígado también ocurre como una consecuencia tardía de la cirrosis. No todos los casos de cirrosis pasan a cáncer, pero un porcentaje, alrededor del 20%, terminan en cáncer de hígado, que es una consecuencia todavía más grave, con alta mortalidad, que igual todavía se puede tratar. Cuando se coge tempranito, se diagnostica temprano, todavía se puede tratar con cirugía, pero obviamente hay que procurar no llegar a esos estados, porque ya los costos, las complicaciones del tratamiento y las posibilidades de recuperación son menores. Yo no quisiera, doctor, dejar atrás esa pregunta que teníamos desde hace rato, que es la forma de transmisión de la mamá al bebé. Si a una mamá si se dan cuenta que tiene hepatitis, ¿qué puede hacer la mamá para no transmitírselo al bebé? Bueno, entonces primero aclarar que transmisión de madre a hijo es especialmente con la hepatitis B, en menor medida con la C y la D, pero sobre todo la hepatitis B es la que más se transmite de madre a hijo, y el momento de la transmisión es el momento del parto. Y esto es una ventaja porque si la transmisión ocurre en ese momento, todavía estamos a tiempo de tomar medidas en ese recién nacido para evitar que la enfermedad se desarrolle. Y de hecho, pues, eso es una cosa tan importante que ya en este país y en la mayoría de los países civilizados, a todos los niños les aplican la vacuna para la hepatitis B desde el primer día de nacido. Es la medida más importante. Hay otras cosas que se pueden hacer para dar mayor garantía, porque la vacuna sola tiene una prevención como del 90%. Y es hacer un examen de sangre en la madre antes del parto, generalmente a partir del segundo, tercer trimestre del embarazo se hace la prueba para hepatitis B, y si está positiva se le puede dar tratamiento a la madre en los últimos meses para que no transmita la enfermedad al niño.
Bueno, un llamado bien importante para las mamás gestantes que nos están viendo hoy en Parihueleando con Vos. Cuando vaya, consulte, pregunte, vea, por favor, me tengo que hacer esta prueba. Es mejor prevenir que lamentar. Y tenemos una llamada desde San Javier, María Calle. María, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Muy buenas tardes, niña. ¿Cómo está? Muy bien, ¿esta niña? Bueno, adelante, María. Le quisiera preguntar al doctor que si habló algo de la hepatitis medicosa y cuánto tiempo tengo que esperar para la recuperación. Y otra pregunta, que si es lo mismo la cirrosis que hígado graso. Muy bien, gracias María por su pregunta, Parihueleando con Vos, doctor. Bueno, empiezo por la segunda parte, si el hígado graso es lo mismo que la cirrosis. No, el hígado graso es un estado precirrótico, o sea, es un estado antes de la cirrosis y que tiene la ventaja de que todavía es reversible. La cirrosis no es reversible. Cuando uno ya tiene el hígado cirrótico, no lo puede recuperar. La única forma, pues, de tratamiento en los casos graves, como ya dije, es el trasplante. Pero el hígado graso, que es antes de la cirrosis, sí es reversible. Entonces es muy importante tratar de hacer el diagnóstico de esas complicaciones como la fibrosis que mencionaba Andrés y como el hígado graso que menciona la persona que nos llamó, para tomar medidas y evitar que la enfermedad llegue, pues, al estado de cirrosis, ¿cierto? Hay una primera parte de la pregunta que tal vez no la recuerdo. Hepatitis medicosa. Ella llamó medicosa. Muy buena la pregunta, doña María, porque esa es otra forma de hepatitis que no hemos mencionado hasta el momento. Algunos medicamentos también causan hepatitis. Cuando se consumen en dosis más altas de las recomendadas. Y el más importante que tenemos que mencionar, por lo común de su uso, es el famoso acetaminofén. El acetaminofén es una droga muy útil para tratar la fiebre, para tratar el dolor, siempre y cuando se use las dosis recomendadas. Pero hay personas que toman acetaminofén desde que se levantan porque tienen un dolor crónico, dolor de cabeza, o dolor en la espalda, o dolor en cualquier parte del cuerpo, entonces toman acetaminofén y toman un gramo, y después se toman otro gramo y otro gramo. Ese consumo, digamos, indiscriminado o de altas dosis de acetaminofén puede causar hepatitis y eventualmente puede llevar a daño crónico como la cirrosis. No es muy común que esto ocurra, pues, con este tipo de cosas, más común que haya un daño, digamos, agudo, que se puede detectar a tiempo para evitar la cirrosis, pero puede ocurrir. Entonces, esa es la hepatitis medicamentosa, cuyo medicamento más frecuentemente asociado es el acetaminofén. Bueno, doctor, y me va a perdonar que sea tan reiterativo con esta hepatitis medicamentosa, como usted nos indica que es correcto que se diga, porque nuestro público, la gran mayoría de televidentes de Parihueleando con Vos, pues son personas que ya son, pues muchas de ellas, de una edad un poquito más avanzada, que son los que consumen más acetaminofén. ¿Qué recomendación le podemos dar para que estén muy atentos en cuanto a exámenes, en cuanto al uso de este mismo medicamento? Como, pues, sabemos que todo tiene que pasar por el médico, eso creo que sería la primera indicación. Pero aquí también hay que soportarlos un poquito porque yo creo que les dejó una preocupación muy grande, como nos queda a Natalia y a mí, porque sabemos quiénes nos ven todos los días aquí en Parihueleando con Vos. Entonces, el cuidado es tomar la dosis que el médico le recomienda o la dosis que está en la cajita del medicamento, porque como este es un medicamento de venta libre, pues muchas veces lo consumimos no por prescripción médica, sino porque sabemos que nos va a servir para este dolor de cabeza, para este dolor de cualquier parte del cuerpo. Normalmente en adultos la dosis son 500 miligramos cada 4 a 6 horas. Y mientras se tome a esas dosis no hay problema. Pero si usted en vez de tomar 500 cada 4 horas o cada 6 horas está tomando doble dosis, 1000 miligramos, cada 4, cada 3, cada 2 horas puede llegar a tener la hepatitis medicamentosa. En los niños las dosis son diferentes, son de acuerdo al peso del niño, pero igual hay una dosis apropiada para cada tamaño de niño. Entonces, esa sí es muy importante que la prescriba el médico o seguir muy cuidadosamente la indicación que venga con el medicamento. ¿Cuál es la dosis para el peso o para la edad del niño? Y no exceder esa dosis. Muy
Muy bien, tenemos otra llamada. Diana Echavarría desde Girardota. Diana, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Diana, de pronto tienes el televisor con el volumen, entonces no nos podemos escuchar. Nos debemos comunicar por el teléfono. Sí, si nos ayudas. Perfecto, Diana. Adelante. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Preciosa, estás divina. Ay, gracias. Adelante, Diana. Mira, para preguntarle al doctor. Doctor, buenas tardes. Es que lo que pasa es que mi esposo fue un alcohólico en activo. Y él llegó a la época de que cuando bebía mucho trasbocaba sangre, mucha. Mi pregunta es esta. Él volviendo de pronto, Dios no lo permita, a volver a consumir alcohol, ¿hay posibilidades de que le vuelva peor la enfermedad que tenía o ya con el transcurso del tiempo pueda volver a normalizarse su hígado? Y pues sí, Dios permita, pues que nunca más lo volvamos a ver esa persona pues en esos estados de embriaguez tan tristes. Muchas gracias, doctor. Diana, a ti muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Es de verdad que les agradecemos cuando nos llaman porque es con esos ejemplos que podemos transmitir mejor la información. Gracias, Diana. Doctor. Bueno, el problema que trae a colación Diana es muy común y aunque no era el centro del tema de hoy, es bueno mencionarlo. Personas que consumen alcohol, licor de cualquier clase en cantidades grandes pueden tener inflamación del estómago, que se llama gastritis, o pueden tener que simplemente están vomitando por la intoxicación con el alcohol y al momento de tener el acto del vómito se produce un desgarro en el esófago y esto genera sangrado. Entonces, ya sea por gastritis o por desgarro del esófago, puede aparecer sangre en el vómito y eso es un síntoma grave que indica que estamos excediendo en gran medida el consumo que, digamos, podría ser aceptable, el consumo social del alcohol. Entonces, ese problema le puede reaparecer cada que consuma alcohol en grandes cantidades y evidentemente el consejo es que no consuma licor en cantidades grandes, así de sencillo. Bueno, doctor, muchas gracias por responderle a doña Diana y a ustedes les vamos a pedir un minutico. Nosotros nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero ustedes no se van a mover de ahí, de esos televisores, porque ya seguimos parihueleando con vos. Y continuamos parihueleando con vos y estamos parihueleando de salud. Estamos hablando de la hepatitis con el médico Francisco Díaz, médico especialista en microbiología. Andrés, si usted nos tiene otra llamada. Sí, señora, hoy estamos muy interesados. Estos televidentes están muy juiciosos parihueleando con nosotros mediante la línea 268-6033, como lo hace doña Estela Gallego desde Itagüí. Doña Estela, muy buenas tardes parihueleando con vos. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Usted cómo ha estado? Ah, pues bien, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, nos alegra mucho. Cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene acá para nuestro médico? Para el doctor, cuando yo era niña, me dio hepatitis y nosotros vivíamos en el campo, entonces de pronto fue factores por agua no potable y cosas así. Y pues he oído decir que quedan secuelas. Cuando hay hepatitis, quedan secuelas en el hígado, pues quizás para toda la vida. Y hoy en día yo tengo 48 años y tengo un hígado muy intolerante a la grasa. A mí me pone muy muy mal cualquier cantidad de grasa que consuma. Entonces no sé si pues me despeja ahí la duda, a ver si tiene algo que ver. Doña Estela, muchas gracias por compartirnos la inquietud. Un abrazo muy fuerte para usted, de parte del equipo de Parihueleando con Vos. Doña Estela, muy buena su pregunta. Muchas personas hemos tenido hepatitis en la infancia y la mayoría de las veces nunca supimos si era hepatitis A, hepatitis B, porque las formas de diferenciar estas hepatitis, que siempre tienen que diferenciarse con pruebas de laboratorio, hasta hace algunos años no estaban disponibles. Entonces, tenemos una limitación para responder la pregunta y es que no sabemos qué tipo de hepatitis, pero es muy posible, por ser la más común y por ser una hepatitis adquirida durante los años de la infancia
en un pueblo de que era una de estas formas que hablamos primero, la hepatitis A o la hepatitis C, que no dejan ninguna secuela y que se resuelven por completo. De todas maneras, existe una posibilidad pequeña, pero real, de que usted ha tenido una hepatitis de las que se vuelven crónicas y que dejan esa secuela de daño del hígado progresivo, una de cuyas manifestaciones es precisamente la intolerancia a los alimentos grasos. Entonces, para que usted salga de la duda, debe visitar a su médico, comentar la historia que me acaba de comentar aquí en público, mencionar las dificultades que tiene con los alimentos grasos, y el médico probablemente, si lo encuentra justificado después de examinarla y después de interrogarla, le va a ordenar unos exámenes que llaman las pruebas hepáticas y eventualmente también una prueba para las formas graves, para las formas crónicas como la hepatitis B, que sería pues la que sería importante considerar ahí, porque hepatitis C es de ciertos grupos muy, 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 muy especiales, pero valdría la pena hacerle una prueba para hepatitis B y unas pruebas de función del hígado que están disponibles hoy en día en casi cualquier laboratorio y que se las puede ordenar, se las puede prescribir el médico que le corresponda a usted, de su EPS o a donde usted tenga su servicio de salud. ¿En el Sisbén también cubren todas estas pruebas, doctor? Sí, están cubiertas siempre y cuando tengan orden médica, por supuesto que sí. Bueno, dejamos pendiente también la hepatitis crónica. Usted quería como un espacio para terminar con la hepatitis crónica y con las conclusiones. Bueno, la hepatitis crónica es la inflamación que persiste, la inflamación del hígado que persiste casi siempre pues por uno de estos virus que ya mencionábamos, el virus de la hepatitis B o de la hepatitis C o de la hepatitis D. Tiene un curso muy largo de décadas, 20, 30 años, después de los cuales pues aparece ya la cirrosis del hígado y en algunos casos también puede aparecer el cáncer. Afortunadamente hoy en día tenemos medicamentos eficaces para tratar la hepatitis crónica por cualquiera de estos tres virus, hepatitis B, C o D. ¿Cuándo hay que hacerse un examen para ver si uno tiene hepatitis crónica? Como en la pregunta de doña Estela, tengo dificultades con ciertos alimentos, especialmente los alimentos grasos, o he tenido, por ejemplo, episodios de vómito con sangre, sería otro síntoma de esto. Me han aparecido recientemente en la piel estas arañitas de color vino tinto, como lunares que son como de sangre, que llaman la gente. Sería otro síntoma de hepatitis crónica. ¿En algún lugar en especial o en cualquier parte del cuerpo? En cualquier parte. O tengo las palmas de las manos muy rojas, a todas horas completamente rojas. Eso que llamamos los médicos eritema palmar o mano roja, estrellitas en la piel, intolerancia a los alimentos grasos, pueden ser signos de enfermedad del hígado y pueden ser causadas por la hepatitis crónica. Entonces, en esos casos que usted tenga estas enfermedades, tal vez habría algo más, un crecimiento exagerado del abdomen, y solamente en el abdomen, pues no obesidad, no engorda, no gordura, sino el hígado se vuelve como una bola llena de agua. Eso es otro síntoma de hepatitis crónica, que se puede presentar en la hepatitis crónica en los etapas avanzadas. Hay que ir al médico para que el médico le examine a ver qué es la causa de eso, le haga las pruebas de laboratorio y se pueda evitar que la enfermedad siga progresando, llegar a un estado de cirrosis ya no reversible. Doctor, último minuto de programa para que nos deje esa recomendación general a todos los televidentes de Pariboleando con Vos sobre el tema de la hepatitis. Bueno, como siempre, las recomendaciones más importantes son las de la prevención. Y la prevención de las hepatitis es de dos tipos, las hepatitis A y E, consumiendo alimentos higiénicos, agua tratada y no agua pues de acueductos no tratados y no hervida. Y la otra punto importante, que es la transmisión sexual, el uso del condón definitivamente es muy importante para disminuir este riesgo de hepatitis. Tal vez algo más, una última cosa, las vacunas. Las vacunas en los niños hoy en día, todos los vacunan porque desde hace ya pues más de 20 años tenemos la vacuna de la hepatitis B en nuestro programa ampliado de inmunizaciones. Pero personas que tengan más de 30, 40 años probablemente no recibieron el beneficio de la vacuna. Dependiendo de los riesgos puede ser necesario, eso lo puede consultar con su médico.
Doctor Francisco Díaz, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. A todos ustedes les tenemos una gran sorpresa. Telemedellín en sus 20 años les quiere dar un regalo. Este 14 de noviembre ustedes pueden entrar a la página www.telemedellin.tv. Televisión, V de vaca, televisión. Entonces allí van a entrar, van a encontrar un link con un programa que les encanta, La Viejoteca. Allí van a llenar un formulario si ustedes quieren venir a La Viejoteca. Serán en total 6 viejotecas grabadas en los barrios de Medellín. Como sabemos que les encanta La Viejoteca, anímense el 14 de noviembre a entrar a nuestra página. Nos despedimos hoy de Parihueleando con Vos, nos vemos mañana, pero como siempre les recomendamos quedarse en su canal, en Telemedellín, 20 años con Vos.